Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente. Noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y esta semana. Un saludo a toda nuestra audiencia que nos sintonizan a través de Facebook, a través de YouTube, de Spotify, a quienes nos siguen en las redes sociales. Hoy es 25 de febrero de 2022. En un momento dramático en que se vive en Europa y prácticamente en la humanidad, las tropas rusas de Vladimir Putin están prácticamente cercando Kiev, la capital de Ucrania, después de haber desatado una invasión militar. En los últimos 3 días, alegó Putin que se trataba de una supuesta operación especial enfocada en los territorios separatistas vecinos de Rusia, pero claramente estamos frente a una guerra de ocupación de la nación de Ucrania. Ucrania demanda solidaridad mundial, dice el presidente de Ucrania, nos han dejado solos. Las naciones de Europa y Estados Unidos están aplicando primordialmente sanciones económicas contra el régimen de Putin, pero no están tampoco dispuestos a enfrentarse en una conflagración bélica. De manera que ese es el momento dramático que se vive en Ucrania, mientras aquí en Nicaragua el gobierno de Daniel Ortega junto con los gobiernos de Nicolás Maduro de Venezuela y de Díaz-Canel en Cuba han prácticamente celebrado esta invasión, convirtiéndose en aliados activos del régimen de Putin en un acto que viola flagrantemente la soberanía nacional de Ucrania. Hace una semana vino al país el viceprimer ministro ruso y ahora visitó ayer el presidente de la Duma, que es la Cámara Baja del Congreso de Rusia, haciendo un alegato para justificar la invasión a Ucrania y para recabar también el apoyo político simbólico de los diputados de la bancada sandinista y sus colaboracionistas y del Estado nicaragüense. Lo que dijo es que su misión era ampliar la cooperación estratégica de Rusia con el gobierno de Ortega, que se resume principalmente en una cooperación en aspectos principalmente militares, tecnológicos y también en actividades de inteligencia. Es verdad que hay ciertas áreas de cooperación en el campo económico, pero Rusia no es una potencia económica, no es ni siquiera comparable con Estados Unidos, ya no se diga con China. Las inversiones o la cooperación rusa a Nicaragua ha sido tan fallida como como el proyecto del canal interoceánico de Wangjing. Estoy pensando en la empresa de laboratorios de vacunas Mechnikov y en otros proyectos rusos que no han tenido ningún resultado ni ningún impacto. Estamos hablando de una alianza política, de una alianza militar que tiene consecuencias para Nicaragua y su proyección en el mundo, consecuencias negativas, porque apunta fundamentalmente a ubicarnos como parte de una alianza internacional, en este caso de una potencia agresora como es el régimen de Vladimir Putin de Rusia. Mientras se llevaba a cabo la invasión en Rusia, en Ucrania, perdón, aquí en Nicaragua estaba también culminando la audiencia contra los 7 presos políticos. Los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Arturo Cruz, Tamara Dávila, Violeta Granera, José Adán Aguirre y José Palé, todos fueron encontrados culpables en un proceso sin ningún derecho verdadero a la defensa por el supuesto delito de menoscabo de la soberanía nacional y de la integridad territorial. El delito que le atribuyen a los líderes políticos que en Nicaragua han reclamado elecciones libres y que ciertamente han criticado a un régimen dictatorial
como el de Ortega y han ejercido el derecho del pensamiento. Ese delito es el que está haciendo Putin y el que está avalando Ortega con el gobierno de Rusia, que sí está menoscabando la soberanía nacional en Ucrania, es decir, está ocupando el territorio de Ucrania. Ese es el delito, y en Nicaragua, como los abogados defensores lo han dicho claramente, aquí no se ha cometido ningún delito. Aquí el delito lo ha cometido el Estado al conculcar los derechos constitucionales de los ciudadanos y al impedirle ejercer el derecho a la libertad de expresión y a realizar también elecciones libres. Este domingo presentaremos en el programa esta semana una amplia entrevista con el abogado Maynor Curtis, defensor de Juan Sebastián Chamorro en este juicio, y también con Jared Genzer, el abogado internacional de Félix Maradiaga y de Juan Sebastián Chamorro. Y Maynor Curtis ha explicado de una manera muy detallada, yo diría sistemática, todas las violaciones al debido proceso que se llevaron a cabo en este juicio, por lo cual debería ser declarado nulo y deberían estar en libertad no solamente los 7 detenidos en contra de quienes la fiscalía está pidiendo 8, 9 y hasta 13 años de cárcel, sino también todos los presos políticos que están en el Chipote, en la Modelo, en la Esperanza y en otros centros penitenciarios del país. Ayer el régimen decretó cambio del sistema de prisión preventiva contra los presos políticos Edgar Parrales, de 78 años, y Mauricio Díaz, de 71 años, y los envió al régimen de arresto domiciliario o casa por cárcel. Bueno, quedan otros 15 presos mayores de 60 años, hombres y mujeres, en las cárceles de la dictadura, que deberían de inmediatamente ser trasladados a ese régimen, que no es que les están devolviendo la libertad, siguen presos en sus casas, pero no están bajo el régimen de tortura del Chipote, que es lo que ha provocado el deterioro, en algunos casos irreversible, en la condición de salud de todos los presos. Si acaso existiera algún principio humanitario de parte del régimen de Ortega, lo primero que debería hacer es suspender ese régimen de tortura. En segundo lugar, permitir que todos los presos mayores de 70 años, entre ellos Violeta Granera, entre ellos Pedro Joaquín Chamorro, mi hermano, y los mayores de 60 años, José Adán Aguirre es uno de ellos, y muchos más, deberían estar bajo el régimen de arresto domiciliario mientras Ortega le ordena a la Corte Suprema de Justicia que reconozca los alegatos que han presentado los presos, sus defensores, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y declare la nulidad de esos juicios para que todos recuperen su libertad y recuperen sus derechos políticos. Hoy vamos a hablar más adelante sobre estos juicios, sobre los que están programados para la próxima semana, como es el caso del juicio contra mi hermana Cristiana Chamorro, ex precandidata presidencial, mi hermano Pedro Joaquín Chamorro y otros 3 miembros de la fundación, de la ex fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez, Marco Flete y Pedro Vázquez, conductor de Cristiana, quienes están acusados en otro proceso que será un juicio masivo y también prolongado por presunción de lavado de dinero y por otro tipo de delito. Hoy me decía Maynor Curtis en esta entrevista, y él es defensor de Pedro Joaquín Chamorro, que no está siendo acusado de lavado de dinero, sino de otro delito. Lo primero que tiene que probar el juez es de dónde se originó ese dinero sucio que supuestamente se lavó en este proceso de respaldo a medios de comunicación y a promoción de la libertad de expresión en Nicaragua, porque todos los donantes de la fundación son reconocidos, son agencias de cooperación internacional como la AID y otros, y el Estado de Nicaragua tiene relaciones con la AID, puede tener discrepancias políticas con el gobierno de Estados Unidos de cualquier tipo, pero lo que no puede es alegar o fabricar el delito de lavado de dinero, porque esos fondos no se originan ni del narcotráfico ni del crimen organizado. Ese juicio empieza el próximo jueves y, según estiman los abogados, se prolongará posiblemente incluso durante varias semanas. Vamos a hablar también sobre
cuáles son los espacios internacionales que existen una vez que se está consumando el proceso en que todos los presos políticos están siendo declarados culpables y además están tramitando sus sentencias de culpabilidad. ¿Qué se puede hacer desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el sistema de Naciones Unidas y de otros espacios de la justicia internacional? Y vamos a hablar también sobre temas que están asociados a la economía nacional, el impacto de la guerra en Ucrania, de la invasión en Ucrania, que puede tener en los precios del petróleo y sus consecuencias para la economía nacional y para el bolsillo de los nicaragüenses con el probable incremento del precio del diésel y la gasolina. Vamos a hablar también sobre la red de negocios privados de la familia Ortega Murillo, esta investigación que se publicó el domingo pasado en Confidencial, donde se presenta por primera vez un mapa, o mejor dicho, un inventario realmente parcial, porque no son todas las empresas que existen, pero sí están debidamente documentadas en el área de hidrocarburos, en medios de comunicación, en construcción, en bienes raíces, de un emporio económico que se ha hecho a costa del Estado y a costa de la desviación de más de 4.500 millones de dólares de la cooperación estatal venezolana, que se declaró que su objetivo era combatir la pobreza y promover obras de infraestructura, pero resulta que ha sido la principal fuente de financiamiento para construir este patrimonio privado a costa de la cooperación estatal venezolana. Y vamos a hablar también sobre el reclamo de muchísimos ciudadanos, empresarios, pequeños, medianos y grandes, sobre el terrorismo fiscal. Hace unas semanas hablamos en este programa sobre los reclamos contra la Dirección General de Aduanas, en los que se le imponen a los importadores coimas millonarias para poder retirar su mercadería. Bueno, igual o peor es lo que está ocurriendo con la Dirección General de Ingresos en relación a la política extorsiva de cobro de impuestos que se están llevando a cabo en el país. Esos son algunos de los temas que están en la agenda nacional, en la agenda regional y en la agenda internacional. Empecemos con el tema de los juicios políticos. Cindy, vos esta semana hablaste con la jurista Claudia Paz, exfiscal de Guatemala, miembro del grupo interdisciplinario de expertos independientes que creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en esencia su misión principal es enfrentar la crisis de justicia, la crisis de impunidad que hay en el país, pero que también están contemplando qué se puede hacer desde el punto de vista de las Naciones Unidas y de otras instancias para enfrentar esta crisis de justicia en el caso de los presos políticos. Sí, es bueno, Claudia comentaba en la entrevista su preocupación por el estado en el que se encuentran los presos y presas políticas que se encuentran bajo un régimen de aislamiento y tortura en la cárcel del Chipote. También mostró su preocupación y demandó la investigación de lo que sucedió en torno a la muerte del preso político Hugo Torres, que se encontraba bajo la custodia del Estado y que, por tanto, es su responsabilidad explicar qué fue lo que ocurrió el pasado 11 de febrero cuando falleció el general en retiro y también preso político. Además, se refirió al tema de los juicios, ¿verdad?, que están plagados de irregularidades y que, por supuesto, lo que ella dice y lo que ella ha visto es que estamos ante un estado en donde la justicia imparcial no existe y, por el contrario, lo que hay es un sistema que funcione como una especie de engranaje dentro del sistema represor que ha instaurado el régimen autoritario de Nicaragua. Y ante eso, lo que han hecho varias, 21, para ser específica, 21 organizaciones de derechos humanos nicaragüenses, regionales e internacionales, es crear una coalición para presentar una propuesta de cara al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, de la ONU, el próximo marzo. Primero, para decir que la resolución pasada de marzo de 2021, la número 46-2, no la cumplió el Estado de Nicaragua. Era una resolución que era muy directa y que llamaba al Estado de Nicaragua a cumplir los derechos humanos, a
retractarse de una serie de violaciones que estaba cometiendo en ese momento y rectificar. Y lejos de hacer eso, pues más bien cometió otra serie de abusos, violaciones de derechos humanos. Y por lo tanto, lo que esta coalición quiere hacer es decirle al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, necesitamos que tomen un paso más y que creen un mecanismo internacional para Nicaragua. Y ese mecanismo internacional para Nicaragua lo que haría sería establecer un comité o un grupo de expertos independientes que se dediquen de manera profunda y sistemática a documentar todas estas violaciones de derechos humanos y que además den recomendaciones a otros actores, y dentro de esos actores estarían organismos multilaterales, bancos internacionales que prestan financiamientos a estados en todo el mundo, incluyendo el de Nicaragua, para que también tomen en cuenta que este gobierno no cumple ni siquiera con los derechos humanos más básicos de su ciudadanía. Entonces, esa es la apuesta que están haciendo, que realmente se logre que se apruebe ese mecanismo internacional para que esté vigilando el caso de Nicaragua, para que esté recogiendo todas las evidencias y todas las pruebas de esos abusos, para en un futuro también poder buscar justicia. Sí, porque lo que todo el mundo se pregunta es qué viene después. Se da por descontado que los procesos que se están llevando a cabo, que como han dicho algunos juristas, no son juicios, son fusilamientos jurídicos, son simplemente una farsa judicial. Todos ya son culpables desde el momento en que se han violado todos sus derechos, y a todos les van a recetar una pena que va entre 8, 13 y hasta 15 años de cárcel. Ahora, las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿realmente tiene alguna posibilidad de ejercer influencia que pueda incidir en la anulación de estos juicios, la Corte Interamericana u otras instancias internacionales? Hay un patrón de votos que todos han sido a favor de llamar al Estado de Nicaragua a que cumpla con estas resoluciones que han venido aprobando en el seno de sus reuniones en cada marzo, cada año que hacen estas reuniones. Entonces, para Claudia existe la posibilidad de que se logre aprobar este mecanismo. Cree que los votos están y todo es cuestión, pues, de que realmente vean que hay una urgencia, que ya el Estado de Nicaragua, pues, simplemente ha decidido no escuchar y no poner en práctica y no tomar en cuenta ninguna de las resoluciones, y que por lo tanto se necesita presionar con un mecanismo que haga un poco más, que vaya un poco más allá de esa resolución. Otra cosa que también dijo Claudia, en la que insistió, es en que la ONU también debería buscar cómo hacer eco de las peticiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las que la misma ONU ha hecho en casos anteriores y en veces anteriores, de hacer una visita para constatar in situ la situación en Nicaragua, qué es lo que está ocurriendo y en particular qué está ocurriendo con los presos y las presas políticas cuyos familiares han denunciado que están bajo un régimen de tortura en la cárcel de Chipote. Vamos al tema de la investigación que publicó Confidencial este domingo y también el lunes sobre los negocios privados de la familia presidencial. Octavio, ¿cuáles son los principales hallazgos? Mucha de la información que se ha publicado, alguna gente dice, bueno, ya conocíamos algunos de estos aspectos sobre esa red de algunas de las empresas y particularmente las de los medios de comunicación. Otra gente dice, ahora estoy viendo elementos que están ofreciendo evidencias, pruebas de cómo está organizada esta red. Yo creo que el esfuerzo marca una diferencia, digamos, con lo que se ha hecho anteriormente, sobre todo en el papel probatorio que tiene toda la documentación a la que tuvimos acceso y que prueba evidentemente que hay una red muy coordinada que tiene el objetivo de acumular riqueza a favor de la familia presidencial. O sea, para llegar a esta conclusión, nosotros tardamos meses revisando documentos, ¿no? Lo buscamos a ellos mismos, ¿sí? Y planteamos dos reportajes cuyos hallazgos principales son los siguientes. El primero, que hay una red de 22 empresas que se beneficia a favor del Estado, ¿sí? Y muchas de ellas surgieron a partir de los millonarios fondos de la cooperación venezolana que administraron sin ningún control. Esta red está constituida sobre todo por más o menos unas 23 personas, 18 ejecutivos que se alternan de manera de manera alterna participan, digamos, en las juntas directivas de estas empresas, y también 5 abogados.
cuyo nombre más destacable es el de José María Enríquez Moncada, pues, que es, digamos, alguien que tiene presencia en gran parte de los negocios de la familia presidencial, aunque hay otros también. Y la segunda parte, digamos, del hallazgo tiene que ver con los salarios que percibe la familia presidencial, ¿no? O sea, y que también está documentado a través de una base de datos a la que accedimos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, y en el cual se logra demostrar cómo la red de nepotismo de los Ortega encuentra al Estado, ¿no? Como lo demuestran todas estas actividades, encuentra en el Estado una suerte de beneficio personal, ¿no? Entonces, la gente, yo he escuchado esos comentarios, pues, que algunas de las empresas ya se conocían. La verdad es que el trabajo de documentación es bastante, bastante intenso, ¿sí? Y estamos seguros, yo más bien le quiero agradecer a todas las personas que trabajaron con nosotros este proceso de investigación, y que para mí, sin ellos, sin esa fuente, hubiera sido imposible poder, ¿cómo es que se llama?, conocer a lo interno lo que está ocurriendo en el régimen. Recordemos que el contexto en el que se desarrolla esta investigación es un contexto de recrudecimiento de la represión, y nosotros apreciamos mucho y más bien invitamos a que otras fuentes se nos sumen para poder seguir contando toda esta podredumbre del régimen, que es otra expresión de la debacle del régimen de los Ortega. Ya hablaba anteriormente del tema de derechos humanos, pues la corrupción es el otro aspecto que caracteriza a la administración Ortega Murillo. Y esos son los principales hallazgos. Pues la gente la ha compartido, la ha comentado, y nosotros le queremos pedir a la fuente que nos ayuden a ver en esta oscuridad, de cierta forma, investigar en este régimen. Es como hurgar en la oscuridad, ¿no? Porque tenemos cerradas todas las fuentes oficiales, pero hay gente honesta que nos ayuda con sus puntos de vista y con las informaciones a poderle dar, ¿cómo se llama?, sentido a esta información, pues. Ahora, vos intentaste obtener la versión oficial sobre esta investigación, enviaste correos electrónicos a la presidencia, a otra fuente, y la respuesta fue que el régimen envió, no sé si eran policías, civiles, gente a acosar a tu propia casa. ¿Qué fue lo que pasó? Así fue. Fue exactamente eso. Pues hasta ahora lo hacemos público porque estamos viendo publicada, ¿no?, la investigación, pues, confidencial. Y en el momento cuando yo expliqué mi salida de Nicaragua, yo dije que había ocurrido porque era la única forma de poder continuar haciendo periodismo de investigación y poder seguirle informando a la ciudadanía, haciendo nuestro trabajo, pues. Ese es nuestro trabajo. O sea, nuestro trabajo es fiscalizar al poder. Entonces, el mismo 6 de agosto, cuando yo mandé una comunicación a la señora Murillo directamente, enviándole unas preguntas, que nosotros lo publicamos luego en una nota, pues, sobre qué había pasado, sobre los principales, cuál era la versión de ellos sobre los principales hallazgos de la investigación, la respuesta que obtuvimos fue la visita de estos dos señores vestidos de civil, que obviamente eran policías, pues, porque le hablaron a mi familia de que se trataba de que yo tenía que presentarme a una cita de urgencia en la fiscalía, que ya sabemos lo que significa en este país, pues, así no hay ningún lugar a duda que hubiera ocurrido probablemente una detención. Pero el punto es que logramos salir, pues, antes del país, y que la investigación, pues, está publicada, que al fin y al cabo la gente, yo creo que lo importante al final, los periodistas, pues, estamos haciendo un servicio público, pues, y la gente tiene derecho a saber y merece que la familia Ortega Murillo le responda a todas esas preguntas. No vale la intimidación, pues, Carlos, o sea, merece la gente una respuesta a este enriquecimiento que mucha gente compara, incluso dice que supera a los Somoza, pues, por la manera como lo han hecho tan rápido. Hay una demanda de la población de conocer este tipo de información y lo que está ocurriendo dentro del gobierno, dentro del partido de gobierno. Si uno ve lo que informan los medios oficiales, difícilmente se puede describir eso como información. Se limitan a publicar comunicados oficiales, se limitan a realizar, a publicar actividades siempre dentro del marco de
lo que son las actividades oficiales, pero que verdaderamente no tienen valor informativo. Iván, ¿estás con nosotros? Parece que se nos fue. Iván. Aquí estoy. El impacto de la crisis de Ucrania en Nicaragua. Los expertos dicen se va a disparar el precio del petróleo. Inevitablemente eso va a tener una repercusión en economías como la de Nicaragua. ¿Va a beneficiar esto al gobierno de Venezuela, a Nicolás Maduro? ¿Cuál es el impacto que puede tener en el país? Para los países en las economías que dependemos de la importación de petróleo, van a ser unos resultados negativos absolutamente, porque vamos a ver incrementarse el precio de los combustibles y con eso el de toda la cadena productiva, fundamentalmente por las afectaciones en el diésel, como sabemos que es el combustible que se utiliza para movilizar, para transportar toda la producción. Ganadores son los países exportadores, lógicamente. Yo ahora estaba buscando el precio al que estaba pautado el barril de petróleo en el presupuesto de este año, pero no me doy chance de bajar el documento, y habría que ver la manera en que se va a tener que acomodar las finanzas públicas para hacer frente a esta mayor demanda de dólares para comprar la misma cantidad de petróleo, solo que ahora más caro. El de Texas, que es el que se utiliza como medida en nuestro continente, estuvo a $92, bajo a $92 después de estar a 100, pero eso fluctúa mucho y en todo caso va a depender de cómo continúan las operaciones militares en Ucrania. Así es que es una cosa que se está moviendo momento a momento y de la que vamos a tener que estar pendiente de eso para darle seguimiento. Hace un momento hablábamos de las empresas, de la red de empresas de la familia presidencial que se construye a costa del Estado, a costa de la desviación de la cooperación estatal venezolana, pero hay otro mundo empresarial que está reclamando por la política extorsiva de la Dirección General de Ingresos, por un lado, y por el otro lado, de las coimas que se imponen en la Dirección General de Aduanas para poder importar mercadería. Esto no es nuevo, desde hace varios años se viene hablando de esto, en algún momento ha sido calificado como terrorismo fiscal. Hay evidencias de cuál es el estado de la situación en este momento. ¿Esto afecta de manera general a todo tipo de empresas o es que el régimen está utilizando el garrote de la política tributaria como una represalia para quienes consideran que son adversarios políticos, empresas pequeñas, medianas y grandes? ¿Qué es lo que está pasando? Los testimonios que he encontrado hasta ahora son de empresas grandes. O sea, el régimen está atacando a aquellos que sabe que tienen más dinero porque su intención, si bien es cierto, es política. Algunos están sospechando de que lo que está tratando de hacer es mantenerles una pistola en la cabeza para obligarlos a aceptarse a la hora de que hagan su mamotreto de diálogo. Pero fundamentalmente está afectando a los más grandes. Primero, porque serían los más notorios a la hora de ese supuesto diálogo. Pero también porque es a los que puede arrancarle una tajada mucho mayor. Cuando publiquemos esta nota, lamentablemente no vamos a poder decir ni los nombres de las empresas, ni de las fuentes, y la mayor parte de los casos ni siquiera del gremio, del rubro al que se dedican, porque todos tienen miedo de que los terminen ejecutando. En este momento lo que tienen son multas, reparos, algunos casos ya pasaron del Tribunal Aduanero y Tributario y están tal vez en la Corte Suprema de Justicia, pero ninguno se ha resuelto. Y una cosa que todos me hacían notar es: tenemos esas multas, estamos debiendo esas multas, pero en ningún caso no han ejecutado. Y es por eso que sospechan que la intención es tenerlos amenazados ante cualquier situación. Pues, si te mueves, si haces alguna cosa, aplico inmediatamente esta multa que te tengo en contra. Y ellos dicen, si en los años 80 el Frente Sandinista cometió el error de expropiar las empresas, ahora no está haciendo eso, ahora está expropiando las ganancias. Estas multas equivalen muchas veces al 70% y más de las ganancias de las empresas en el año. Y lo que habría que ver es si las empresas van a querer seguir operando en Nicaragua en ese contexto. Porque además de eso, todas estas son, no todas, la mayoría de estas grandes empresas provienen de capitales extranjeros, centroamericanos y norteamericanos, y ellos están también pendientes de lo que sus capitales puedan hacer, pero todavía no están haciendo nada porque por ahora todo está en una etapa administrativa o en la Corte Suprema de Justicia, y hasta que se falle ahí es que entonces se pasaría al campo de lo político,
con las capitales de sus países, tratando de hacer alguna gestión directamente con Ortega. Ahora, los gremios empresariales, el COSEP, para empezar, AmCham, la Cámara de Comercio, la Cámara de Industria, se han pronunciado sobre esta política extorsiva. Lo hicieron hace unos años. En este momento están representando a las empresas frente a esta presión y abuso del Estado, ¿o simplemente están en silencio? Yo me decanto más por el silencio. No, ya no tienen capacidad de gestión. Nadie en el gobierno los recibe y tal vez reciban su correspondencia, pero nada más que eso. En este momento las empresas parecen estar solas. Yo he intentado hablar con los gremios y de los que sí me hablaron, lo que me dicen es que no han recibido denuncias de las empresas, que se enteran por conversaciones entre ellos, pero que ellos como cámara en sí no han recibido una denuncia, de modo que no pueden actuar, pero de todos modos tampoco su rango de acción es muy escaso, muy angosto, así que tampoco podrían hacer mucho. O sea, una cosa es que el gobierno te va a recibir o no te va a recibir, otra cosa es que no puede pasar inadvertido que existe una política extorsiva como la que también ocurre en la Dirección General de Aduana. Es decir, si el sector empresarial simplemente deja de denunciar este tipo de abusos, pues simplemente los abusos se van a agravar. Lo que tendrían que hacer es hacerlo de forma masiva, de modo que no puedan atacar a uno solo. Bueno, igual siempre podrían atacar a uno solo, pero la forma de diluir el riesgo es precisamente eso, haciéndolo de forma masiva. Y yo ahora no sé si el COSEP tiene todavía la capacidad de coordinación para poder gestionar y hacer cosas, pues porque igual su nuevo liderazgo nos prometió entrevistas y finalmente no habló ni con nosotros, y creería que con ningún otro periodista. En AmCham también, si en los últimos años quien presidía AmCham se había vuelto casi una cosa de Estado en la que todos estábamos pendientes, de pronto la última vez la elección de AmCham fue algo completamente en silencio, y sus nuevas autoridades, bueno, no sabemos qué están haciendo, porque también dejaron de comunicarse. Gracias, Iván Olivares. Estaremos pendientes de esta publicación, seguramente el próximo lunes, en Confidencial, sobre la política extorsiva del gobierno a través de la Dirección General de Ingresos en contra de las empresas. Gracias, Octavio Enrique, Cindy Regidor. Estaremos en contacto con las noticias este fin de semana.